Soy Alberto y soy de esta comunidad maya. Soy descendiente también de los mayas antiguos que habitaron estas tierras. Yo me dedico al estudio y a la observación de la vida silvestre de esta región. Aves, mamíferos, y en esta ocasión voy en busca de las serpientes. He notado que últimamente están escaseando, probablemente por los cambios climáticos y por lo que está ocurriendo en la selva de esta zona. Ha empezado a llegar muchos turistas al puerto de Celestún y me da la oportunidad de trabajar como guía de turistas, especialmente para interpretar la naturaleza. Y eso me ha permitido conocer un poquito más acerca de las especies que tenemos en la región. He tratado de investigar en los libros sobre las especies y su comportamiento y he encontrado muy poca información. Trato de aportar algo a la ciencia. Tengo 40 años, tengo dos hijos. Actualmente me encuentro estudiando mi preparatoria, pues porque no tuve la oportunidad de estudiar, ya que mis papás no me dieron esa oportunidad por el hecho de ser mujer, porque dicen que pues una mujer no tiene necesidad de estudiar porque te casas y tu marido es el que te mantiene. Entonces, no tuve la oportunidad de estudiar, solo estudié la primaria. A la edad de 15 años empecé a estudiar mi secundaria abierta para demostrarle a mis papás que sí podía, que estaban equivocados y que sí podía estudiar. Mi caso, nace mi primer hijo y pues tuve que dejar mi trabajo porque no tenía quien me cuidara a mi hijo. Ya después, pues me dediqué a la venta de las donitas que mi papá hacía, entonces me dejó como herencia ese trabajo. Son 4 meses de producción y esos 4 meses hay que levantar el dinero que se recaude de la cosecha, pero si la cosecha es mala, no, lógicamente no hay dinero que levantar. Hay que dedicarnos a otro trabajo. A fines de semana yo me dedico a criarlos, a atenderlos, porque prácticamente en estas épocas no hay producción. Tanto en el monte, pues es el corte de madera secas para leña, que se vende en rollitos a veces, sino por triciclos. Yo me dedico también a la costura. Me dedico a variedad de trabajo. Tenemos un rancho pegado a las granjas de Kem. Nuestros animales cruzaban en esa área porque es un terreno nacional. Surcaban libremente en esos terrenos nacionales. Y por cosas desconocidas, de repente notamos que están alambrando esa zona. Y nosotros pensamos que a lo mejor el vecino que estaba alante había negociado con ellos. Decidimos hablar con los vecinos y dijeron ellos de que pues no, que no han pactado nada. Mi suegro acordaron meter una demanda a la empresa. El área de terreno nacional le pertenecía a los yamáes y una parte a mi suegro. Así habían quedado desde 1977. El ganado, al cercarlo, obviamente, se quedó ahí encerrado en esa parte. Y nosotros pues quisimos entrar a rescatarlo. Como obviamente sabemos que es nuestros animales, también era parte de nuestra propiedad, pues que hemos estado desde hace mucho tiempo allá, pues no veíamos nada incómodo, por eso decidimos entrar mientras se resolvía todo ese litigio. Nos reunimos periódicamente para hablar sobre asuntos relacionados con la producción de miel u otras actividades que realizamos en el campo. Y en una de esas reuniones, el comisario Gidal mencionó que se habían encontrado unos encharcamientos que probablemente eran producto de los desechos de la granja porcícola.
Desde mucho tiempo atrás había perdido varios animales. Yo estaba segurísimo de que era la empresa a través de marrullerías que me los desaparecía, que me los robaba. Esa era mi teoría. Pero cuando empiezan a perderse la de los vecinos, acuden a mí para saber si están en mi terreno. Yo les decía que no están, que pudieran pasar a revisar. Seguimos caminando, caminando, y logramos que había unos pivotes que venían en unas tuberías de la granja. Y me lleva una sorpresa. Al llegar donde finaliza las pisadas, hay como una enorme laguna, un área semi-muerta. Y noté de que esas tuberías obviamente deberían de ser de las granjas de cerdo. Con un palo agarramos y movimos el agua y vimos que era de un color oscuro y que salía un olor diferente, como un olor que penetraba y que lastimaba la nariz. Hoy sabemos que se trata de un residuo tóxico producido por las excretas y el material que desechan los animales, los cerdos. Dicen los expertos que se llama amoníaco. Pudimos contar de que en esa zona había 200 pivotes. 4 camiones se estaban trabajando en ese momento. Paran 10 minutos y se vuelven a activar los 4 camiones. Si esta agua llegara a los cenotes, a pocos kilómetros de nosotros nos encontramos está el cárcamo de agua potable donde se abastece todo el puerto de Celestún. Celestún es un puerto de pescadores que está a la orilla del Golfo de México y que no tienen agua. Entonces el agua la llevan entubada desde esta zona hasta la orilla del mar. ¿Qué pasaría si esta agua entrara a ese cenote? Esto no sea cuento. Hoy es 5 de enero del 2019 y este video no está editado. Yo soy Alberto y soy un miembro del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chiquinjá, que estamos promoviendo la defensa de estos montes. Quiero que noten cómo toda la selva en esta zona está cubierta de tuberías. Esas tuberías están trayendo agua sucia de las granjas y se está virtiendo en el monte. Por eso estos árboles, como pueden ver, se están muriendo. Es mentira que el agua que sueltan sirve para el cultivo de la fauna nativa. No es cierto. Ahí está. Véanlo ustedes. La fauna, la flora, está siendo afectada. No veo insectos. Normalmente aquí en esta zona se pueden ver muchos insectos, pero hasta el momento no he notado ninguno. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa, y nos preocupa mucho. Después de descubrirlas, ya no deja pasar a ningún medio de comunicación, tanto la Semarnat como la Secretaría de Desarrollo Sustentable programan visitas para ir a verlo, para acreditar que la empresa es una maravilla, que no ha pasado nada y que la zona como tal no existe. Compañeros campesinos que han caminado por allá, que siguen caminando por allá, encontraron y nos comentan que lo que hicieron fue embutirla. Embutirla es echarle tierra, cargaron tierra de otro lado y taparon el pantano y le sembraron esas plantitas. Esas plantitas viven entre 4 y 6 meses sin agua y en cualquier intemperie viven. Son plantas como los lirios, como los plátanos, que tienen su propia agua y que duran entre 4 y 6 meses morirse. Eso le bastó a la empresa para mostrarle a la autoridad que nosotros mentíamos y ya era una cosa legal que se estaba pues ventilando. Quequén, directivos de Quequén, colaboradores de Quequén, aquí les traemos el agua que ustedes producen con su trabajo, a lo que ustedes le llaman desarrollo. Son 2 botellas del agua que ustedes
están soltando en nuestros montes, en el pueblo de Quinchil, en el manto acuífero, en los cenotes de Jomún, en toda la reserva del agua limpia que tiene el estado de Yucatán, está siendo ensuciado por su desarrollo, por su cultivo de cerdos que maniosamente se han instalado en nuestros terrenos. Aquí les reconocemos con esta agua. Esta es el agua que ustedes les tienen que mostrar a todos sus visitantes que llegan a sus granjas en Quinchil. Díganle al gobernador que esta es el agua que ustedes tiran en mis montes, en los montes de Jomón, en los montes de Mashcanú y en todos los montes donde ustedes se han instalado. Ha modificado el campo. ¿A cuántos empleados tiene Quequén en su granja? Pero creo que son más las personas que han salido perjudicadas porque ha disminuido la producción de miel, que era un trabajo que durante muchos años ha ayudado a las familias de esta población. En Quinchil, como pueblo maya, nosotros teníamos nuestro propio desarrollo y era un desarrollo sustentable, porque todo lo que necesitamos lo obteníamos del campo. Somos apicultores, somos agricultores y nuestra vida es muy sencilla. Realmente no necesitamos de grandes cosas. Pero cuando escuchamos la noticia de que viene una gran granja a generarnos empleos, a traernos pues, un estilo de vida diferente a la que estamos acostumbrados, pues la verdad mucha gente se emocionó. Que porque iba a haber trabajo para las mujeres, que porque iba a haber trabajo para todos los hombres y que iba a haber una prosperidad en el pueblo. Yo creo que eso a cualquier pueblito lo emociona. Y eso fue lo que pensamos. Hoy día, después de algunos años que vemos operar esta granja, nos damos cuenta que fue un engaño. A mí me tocó estar en el área de exportación. Todo se manda a Canadá, a China y todo es congelado. Éramos embolsadoras, empaquetar tocino, chuletas y unos pañitos que teníamos que trabajar sin guantes. No te dejan trabajar con guantes porque pues sí se te hace un poco complicado porque ellos lo que buscan es producción, que tú produzcas. Y con los guantes pues es muy difícil poder manipular el producto, entonces teníamos que trabajar sin guantes. Y sí, es muy feo porque estábamos a temperaturas de menos 4 grados. Me tocó ver a varios compañeros con mucha temperatura y yo me imagino que tenían el virus, tenían mucha tos y aún así seguían trabajando, no los mandaban a su casa. Estaba yendo a comer y me caí, me lastimé la espalda. Los supervisores vinieron y me dijeron, ten tu ticket, ve a consultar. Y al ir a consultar, lo primero que me dijo la doctora, sabes que ya perdiste tu bono. Hay muchos cerditos que no llegan a la talla o que se mueren durante el parto, y entonces los queman, los incineran. Pero es tanta la producción que no alcanza a incinerar a todos y esos cuerpecitos de estos cerdos tienen que tirarlos en algún lugar. ¿Y dónde van a poner los cuerpos de estos cerdos muertos? Sencillo, dentro de los cenotes. Esta historia me lo conversó un compañero del Consejo Maya que él mismo hizo esta actividad. Él realizó esta actividad por órdenes de sus superiores en su trabajo allí en Quequén. Sí, yo creo que la industria porcícola pues es el ejemplo más drástico de todo lo que es el aspecto industrial, de un modelo que prioriza pues, el crecimiento del capital y no el desarrollo humano. El productor es único. Y él mismo administra la alimentación, los medicamentos, él mismo. Y además administra a los aparceros, a los carniceros y a todo mundo. Y les da exactamente lo que él quiere.
todos los días se extraen miles de litros de agua y regresan al manto freático contaminados. ¿Qué va a pasar después con Celestún? ¿Qué va a pasar con la Reserva Especial de la Biosfera? ¿Qué va a pasar con el turismo que llega a ver a los flamencos? ¿Qué va a pasar con la gente que hoy tiene ese trabajo y cuando desaparezca Quequén? ¿Qué va a pasar? Nos han quitado nuestro modelo de vida antiguo, donde nosotros mismos producíamos lo que consumíamos. Teníamos cerdos pelones en nuestros patios, teníamos nuestros propios animalitos, pero el monopolio pues nos afectó y ahora vivimos una incertidumbre. Como pueblos organizados, vamos a seguir luchando para cuidar y preservar nuestros recursos naturales aquí en el poniente del estado de Yucatán. Seguiremos de pie, seguiremos tocando las puertas, seguiremos abriendo las conciencias para que empresas como estas respeten lo que nuestros abuelos nos dejaron, porque nosotros tenemos el compromiso de dejarle a nuestras generaciones lo que recibimos y estas también deberán dejárselo a sus generaciones. Es importante entender que lo que está en juego es la vida de todos los pueblos que componemos el poniente de Yucatán. Ojalá nuestras autoridades se pasen de nuestro lado, que entiendan que es el momento de detener este tipo de actividades. Queremos pueblos limpios y queremos vivir en paz.